Great to see you. A few days on now from the League Cup final. How are you? Several days on. How do you reflect on the game and the experience? No, la verdad que eh, eh, fue una linda experiencia eh, para mí. Eh, me tocó jugar mi primera final acá en Inglaterra con Newcastle in Wembley. Eh, sí, triste por el resultado. Eh, creo que Creo que no merecíamos un poco más, pero bueno, son cosas del fútbol. Eh, ya trabajaremos. Creo que tenemos un gran equipo, eh, tenemos grandes jugadores y nada, hay que seguir trabajando para poder para poder lograr los objetivos que, que tenemos ahora en la Premier. Naturally, the players, like you say, were down after defeats in a cup final. What did Eddie say to you guys in the dressing room afterwards? No, creo que eh, el entrenador solamente eh, palabras de, de, de apoyo, de agradecimiento. Creo que, como dije antes, eh, tenemos, grandes, tenemos grandes jugadores, eh, tenemos un gran equipo eh, y nada, fue una linda experiencia eh, para nosotros. Creo que tenemos que aprender, aprender de nuestros errores y seguir trabajando. Eh, tenemos mucho por delante. I think now we have to think about the that which are be very important for us. Talking of positives, the Newcastle United supporters. Um, there was a moment, with about five minutes to go, when the entirety of Newcastle United supporters jumped up, waved flags, scarves and started singing, despite being 2-0 down. What the heck is that like for a player to see? No, eh, nosotros siempre estamos agradecidos con la gente de Newcastle, con los fans, en, en todos los partidos siempre están apoyando y creo que eso es muy importante para nosotros. Eh, siempre que jugamos en nuestra casa o, o en la misma final que jugamos nos sentimos, nos sentimos como, como que estamos jugando de local. Eh, y nada, eh, es, es algo único para nosotros, es una motivación más. Eh, como dije creo que jugamos siempre cuando está nuestra gente creo que jugamos con 12 jugadores y eso es muy importante para nosotros y estamos muy agradecidos con ellos. They received plaudits all weekend. Did you or the, any of the players see the pictures, the videos that were coming out of Trafalgar Square on the Saturday night, or the tune takeover, I think they were calling it, of Trafalgar Square or not? Sí, eh, me mostraron me mostraron las imágenes, como decís, vimos en las redes sociales. También eh, me mostraron mis amigos de Paraguay que, que estaban también muy prendidos al, al partido, a lo que era la final. Eh, no, y como dije antes, creo que creo que eso fue, eso nos motiva a nosotros eh, eh, para poder salir a la cancha y poder dar todo, do, dar todo de nosotros. Eh, más que nada triste por por eso, porque no pudimos darle a la gente una alegría ese día. Eh, pero nada, tenemos que seguir trabajando para poder, para poder ir mejorando y, como dije ahora, pensar en la Premier que, que se viene en partido muy importante. On the pitch itself, what can Newcastle United learn from the experience, from the defeat on Sunday? No, eh, creo que en los primeros 20 minutos eh, el equipo lo hizo muy bien, eh, manejó muy bien la pelota. Eh, capaz que estábamos un poco ansiosos eh, creo que en ese sentido eh, tenemos que mejorar pero pero nada eh, eh, creo como dije en los primeros 20 minutos fuimos fuimos superiores luego ellos encontraron encontraron el primer gol y ahí cambió el partido eh, tenemos que tenemos que trabajar en eso en eh, tratar de mejorar eh, pero pero tenemos grandes jugadores y creo que Creo que a no va a ir mejor. The next day, I'm hearing Amanda Staveley say in an interview that Newcastle will win the League Cup at some point, will win the FA Cup, the Premier League, the Champions League. What is it like for a player to hear one of the bosses say those things so shortly after a cup final defeat? No, para nosotros, para nosotros los jugadores es muy importante que, como decía, la del club tenga mucha confianza en nosotros, eh, Creo que, creo que cuando llegaron ellos también cambió la mentalidad del club, eh, de los jugadores, de la gente. Eh, y nada, nosotros también, nosotros también empezamos a pensar en grande eh, por los jugadores que tenemos. Tenemos grandes jugadores y creo que, creo que tenemos jugadores para poder pensar en grande, para poder pelear cosas importantes. Que, que nada, creo que este club se merece eso y la gente también. The immediate concern after any cup final defeat, major defeat, is that it can derail the season, that it can hamper Newcastle going forward. How do Newcastle now prevent that from happening and end the season strongly? No, I think obviously, losing a final in the first days I think we all feel but I think continues. La, tenemos ahora por delante la Premier, eh, tenemos objetivos por, por lograrlo y creo que, creo que eso es más que eh, motivación para nosotros. Eh, la final ya pasó, como dije, aprender de los errores y seguir. Ahora tenemos, tenemos que pensar en, en el partido del, del sábado, en eh, que tenemos un, un, un gran rival enfrente y nada, tratar de, tratar de sacar el mejor resultado. We'll come on to Manchester City in just a second to round things off, but we have to say congratulations on the new contract, of course, that new three and a half year deal. By my awful maths, that takes us up to 2026 or so. Where would you want Newcastle United to be by the end of this contract, Miggy? No, espero haber ganado una Premier y haber clasificado <laughs> una Champion. Can't wait to see that <laughs> by the end of your contract. Listen, we, we have to talk. Champions League, just penultimately, because that is ultimately the aim. Now that top four finish this season, despite the current run, how realistic is Champions League qualification for Newcastle this season? Sí, claro que sí. Eh, creo que eh, ese es el objetivo que tenemos ahora. Eh, eh, sabemos que, que la Premier es una liga difícil, que tiene grandes equipos que están peleando are arriba también por por clasificar a la Champions, pero creo que no es imposible. Como dije, tenemos un gran, tenemos un gran equipo, tenemos grandes, grandes jugadores y creo que vamos, vamos a pelear hasta el final para poder lograr ese objetivo. And I suppose finally, Miguel, just to you know, try and achieve that it means beating sides like Manchester City or performing against Manchester City. How do Newcastle get a result this weekend against arguably one of the best sides in the world right now? No. Eh... Todos sabemos que, que el Manchester City es un, es un equipo grande, tiene jugadores muy buenos, pero creo que, creo que Newcastle durante la temporada eh, demostró ser fuerte contra esos equipos, eh, contra, contra el City, contra el Tottenham, contra el Liverpool mismo en, en cancha de Liverpool. Creo que, creo que el equipo se hizo fuerte y nada, tenemos que, tenemos que seguir trabajando, tratar de tratar de mejorar y, y nada, ir ahí y, y hacer el juego que, que venimos haciendo, que, que eso creo que nos va a llevar a, a traer un resultado bueno para nosotros.